mi canal de YouTube de Abraham Parra Cordero. Vamos a iniciar el segundo tutorial de iMovie, en el que vamos a crear una biblioteca y vamos a comenzar la edición de una película, en la que en cada tutorial iremos añadiendo nuevos efectos con las herramientas que nos brinda iMovie, y así que se haceros unos grandes expertos en esta aplicación. Venga, vamos a comenzarlo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una biblioteca. Para ello nos vamos a Archivo, Abrir bibliotecas, Nueva biblioteca. Te sale un cuadradito, sale por defecto un nombre, el cual podemos cambiar. Yo le voy a poner el nombre de ciudades. Biblioteca de ciudades. Y le doy a guardar. Como podéis ver, se nos ha creado la biblioteca y un evento que por defecto es la fecha actual cuando la has creado. Ahora vamos a crear un evento dentro de esa biblioteca. Para ello pulsamos en la biblioteca con el botón derecho Nuevo evento. Nos sale otra vez la fecha, pero esto lo podemos cambiar y yo voy a poner Cáceres. Borramos el evento anterior que nos había salido por defecto porque para nada lo queremos, con el botón derecho y ya está. El motivo de no haber eliminado antes el evento que nos salía por defecto es porque una biblioteca no se puede quedar en ningún momento sin ningún evento. Por eso hemos creado primero el evento de Cáceres y luego hemos eliminado el evento que nos había salido por defecto. Ahora vamos a comenzar una pequeña película que está basada en los monumentos más importantes que tiene mi ciudad, Cáceres. Con esa iréis viendo cómo se van importando los elementos a la película. Venga, vamos a comenzarla ya mismo. El evento que habíamos creado ya podemos directamente importar contenido, importar fotografías, vídeos. Solamente tendremos que pulsar ahí y nos iremos a nuestro ordenador, ir a la carpeta donde tengamos las fotografías y los vídeos e importarlo. Yo, como no quiero hacer esto, lo que quiero es crear una película, pues me tendría que ir a Archivo. Puedo hacer un tráiler. Me salen unos modelos de tráiler que, si pulsáis sobre uno de ellos, veréis cómo quedaría, ¿eh? Por ejemplo, ese de amistad, ahí lo único que tendríais que hacer es sustituir los clips y la fotografía y los temas, sustituirlo por lo que vosotros queráis. Pero en fin, yo no voy a hacer un tráiler, lo que voy a hacer es una película. Pero bueno, esto para que veáis que también lo podéis hacer vosotros. Entonces yo me voy a Archivo, Nueva película. También me salen unos temas ya programados, que lo único que tendríais que sustituir los clics que vienen por los vuestros y los títulos, ¿eh? Los títulos que salen ahí los sustituís por los vuestros que queráis y os quedaría una cosa así parecida a lo que estáis viendo, pero con vuestros clics y vuestros títulos. Yo no quiero ningún tema, entonces selecciono tema y le doy al botón de crear. Me sale un cuadradito, por defecto me sale mi vídeo, yo le voy a poner Cáceres 1 porque Cáceres ya existe, y entonces me pone la biblioteca donde quiero que vaya. Yo quiero que sea la biblioteca de ciudades y le voy a crear, y como veis ahí arriba tengo Cáceres 1 ahí arriba, ¿eh? Y le doy a importar el contenido que quiero a mi película.
Yo tengo por aquí una carpeta sobre donde tengo algunas fotografías y clips de mi ciudad. Entonces la busco. Estoy buscando la carpeta. Selecciono todas las fotografías que quiero importar. Puedo ir seleccionarlas todas o ir seleccionando de una en una, importarlas de una en una. Yo las voy a seleccionar todas para no tener que andar importando y le doy al botón importar selección y ahí están todas las fotografías importadas. Ahora voy a importar un vídeo de presentación. Para eso de ahí en el recuadradito ese que pone de la flechita hacia abajo, que es el botón de importar, voy a buscar en donde tengo el vídeo. Ahí está, ya lo he importado. ¿Eh? Y ahora vamos a ir añadiendo a la barra de tarea, a la barra de tiempo, los clics. Lo primero que he añadido ha sido la plaza. Pero voy a añadir el vídeo de presentación. Para eso selecciono, voy a edición, seleccionar todo el clip y lo arrastro y lo quiero poner delante de lo de la plaza. Bueno, ahí veis que el vídeo es muy largo, entonces con el ajuste lo voy recortando, aunque el tiempo si es del vídeo y de todo lo eso sigue siendo el mismo, lo único que lo vemos más pequeñito en la barra de tareas. Vamos a seguir llevando la barra de tarea, la torre de Bujaco, el arco de la estrella. El arco de la estrella visto por el otro lado. El Palacio de Carvajal. La Casa de la Veleta o Museo del Aljibe. Y el propio Museo del Aljibe. Pues así quedaría más o menos el vídeo. Le damos, nos vamos al principio, le damos la barra de espacio y vemos cómo está quedando. Se va reproduciendo el vídeo y de esa manera veis cómo está quedando. Si queréis cambiar, poner una diapositiva antes que la otra, en fin, todo eso lo dejo a vuestra elección. Bueno, con esto damos por finalizado el tutorial número 2. Hemos creado una biblioteca, hemos creado un evento dentro de esa biblioteca y hemos comenzado un proyecto de película sobre la ciudad de Cáceres. Pero no dejes de suscribirte a mi canal porque iremos completando ese proyecto que en los próximos tutoriales iremos completando el proyecto de la ciudad de Cáceres, donde iremos añadiendo música, títulos, en fin, que falta todavía mucho por hacer y que conviene de que ver que te vea en el próximo tutorial número 3. Venga, nos vemos. Thank you.